Gimnasia de Jujuy comenzó a trabajar de cara a lo que será el inicio de la B Nacional. Un torneo que aún no se definió en cuanto a su formato, porque el Mundial de Fútbol dejó a la AFA en posición adelantada. El presidente Tapia en la cuerda floja tras jugársela por San Paoli y a los clubes de las provincias en un cuarto intermedio que seguramente tendrá un alargue. El frustrado paso de la selección por Rusia dejó muchos heridos, principalmente al entrenador que seguramente cargará con las culpas de su paupérrima gestión al mando de la selección en la Copa del Mundo. Y no es de extrañar que le endilguen muchos otros males, quizás hasta la demora en la organización del campeonato de la B Nacional y el resto del ascenso argentino. Convengamos, los dirigentes metropolitanos, en vez de poner las energías en la definición del formato de los campeonatos de ascenso, se fueron todos a Ezeiza a recibir al presidente y a demostrarle el respaldo y a bancarlo en las malas, a sabiendas que la gestión del Chiqui Tapia quedó tambaleando tras el fallido paso por Rusia. Desde sectores dirigenciales del fútbol, no verían con malos ojos la salida del manda más de AFA, que prometió ayudas para los clubes del interior que jamás llegaron, y además su política está llevando los torneos de ascenso a un centralismo caníbal, dejando de lado a los clubes que conforman la B Nacional y los torneos federales para asumirlos en la nada, haciéndolos jugar torneos interprovinciales y regionalizando la B Nacional en un claro movimiento maquiavélico donde hay que dividir para reinar. Por estas horas, los pasillos y las oficinas de la calle Viamonte seguramente serán un hervidero donde todos están sumamente preocupados en cargar todas las culpas sobre San Paoli para sacárselo de encima a cualquier precio. No vaya a ser que contagie la malaria del fútbol al resto de los dirigentes que hoy están al mando de la casa madre del fútbol argentino.